chicos y chicas, yo soy Tani y el día de hoy les traigo dos experimentos divertidos que pueden hacer en casa con los niños, porque yo sé que ya salieron de vacaciones y que a veces las mamás se vuelven locas porque no saben en qué entretenerlos, así que con estos experimentos se van a divertir, van a estar entretenidos, van a aprender algo nuevo y sobre todo, la verdad es que con el segundo experimento nunca había sido tan fácil hacer que los niños se divirtieran mientras se lavan las manos, así que está bien fácil de hacer. Suscríbanse al canal Más Dulce para que cada vez seamos más y más. Y vamos a comenzar con este tutorial de experimentos divertidos para niños. Para hacer estos maravillosos cristales de sal que parecen casi mágicos, vamos a comenzar llenando una taza de agua caliente. Luego vamos a poner un poco de colorante. Yo estoy utilizando colorante comestible en gel y entre más potente quede el color de agua, mejor va a quedar el color del cristal. Enseguida vamos a agregar 6 cucharadas de borato de sodio, mejor conocido como bórax. Es una sal que proviene del boro y tenemos que hacer una solución súper saturada para que nuestros cristales nos queden perfectos. Vamos a diluir muy bien la sal, lo mejor posible, que no quede nada de bórax en el fondo del agua. Vamos a tomar una borlita como esta. Aten el pompón o la borlita con un pedacito de hilo. Una vez que el pompón está amarrado, aten el otro extremo del hilo a un pedacito de madera o puede ser una pluma o un lápiz, lo que ustedes encuentren. El chiste es que el pompón quede suspendido de esta manera en la solución de bórax. Les recomiendo que hagan todo este procedimiento en la noche porque después lo van a tapar con un pedacito de papel o con un pañuelo y lo van a dejar reposar 24 horas. Otra forma de cultivar cristales es esta. Van a tomar otro pompón y le van a empezar a quitar los pelitos de esta manera con las tijeras. Después van a poner un poco de pegamento en la mitad de un cascarón de huevo. Y luego van a pegar los pedacitos del pompón. Va a quedar como una especie de cascarón con peluche. De esta manera los cristales se van a poder adherir a este material. Luego llenen media taza de agua caliente, agreguen el colorante de su preferencia. Y mezclen 4 cucharadas de borato de sodio. Revuelvan muy bien para que el bórax se disuelva lo mejor posible. Y después van a poner el cascarón de huevo que preparamos previamente ahí adentro en esa solución. Y lo van a tapar para dejarlo reposar al menos 24 horas. Entre más tiempo, más cristales se formarán. Y así queda más o menos el cristal que hicimos en la borlita. Pueden ver perfectamente cómo se formaron todos estos cristales alrededor de la bolita y los diferentes tamaños, colores que tiene y brilla súper padre en el sol como no tienen idea. Y vamos a ver cómo nos quedó el del cascarón del huevo. Aquí está, lo sacamos y vean en el sol cómo se ve. Se formaron un poco de cristales alrededor del cascarón. Creo que he encontrado una nueva forma de hacer huevos de Pascua más divertidos. Están geniales y parecen una piedra salida de una cueva mineral. Hacer los jabones de gelatina es lo más divertido y fácil que he hecho. Lo único que tienen que hacer es poner una taza de agua caliente en un bol y vaciar 3 sobres de grenetina o de gelatina sin sabor. Lo van a disolver muy bien, esto puede tardar un poquito porque a veces se forman grumitos, pero ustedes agítenle hasta que se disuelva todo. Luego van a agregar media taza de jabón líquido. Usen un jabón que huela rico y de preferencia que no tenga color para que agarre mejor los tonos que ustedes quieran agregar. Lo van a incorporar muy bien. Y luego van a agregar una cucharada de glicerina. Esto es para que nos deje las manos suavecitas. Al fin y al cabo es para lavarse las manos. Una pizca de sal. Luego dividan la mezcla en diferentes recipientes dependiendo de cuántos colores quieran para sus jabones.
Estoy usando colorante comestible en gel, pero pueden usar colorante líquido sin ningún problema. Van a necesitar un molde de silicón como este. Este se supone que es para hacer K-Pops, lo conseguí en el supermercado y me parece muy útil para hacer estos jabones. Pero también pueden usar moldes de los que se usan para hacer hielos. Para rellenar los moldes más fácilmente, voy a ocupar una jeringa. Obviamente le voy a quitar la aguja y voy a llenar mi jeringa para poder depositarlo de una manera un poco más fácil dentro del hoyito para que caiga en el molde. Después de rellenar sus moldes, los van a dejar en el refrigerador durante 2 horas antes de desmoldar. Y mamás, no se estresen por favor, un poco de desastre también es parte de la diversión. Además, no hay nada que no se pueda limpiar. Y después de 2 horas en el refrigerador, me ha quedado algo como esto. Obviamente, si usan estos moldes de silicón va a ser muy fácil desmoldar porque no se les pega nada. Solamente voy a quitar estos residuos arrancándolos con la misma mano, es muy fácil. Se despegan casi solitos. Y quedó perfecto esto, de verdad. Están súper squishy. Y pueden usar cualquier tipo de moldes de las figuritas que más les gusten. Ya saben que pueden jugar con los tamaños, formas y colores. Y ya sé que me van a preguntar que si de verdad sirven para lavarte las manos. Y sí, hacen bastante espuma, pero yo creo que eso va a depender mucho del jabón líquido que usen. Entre más espuma haga el jabón normalmente, pues mejor van a quedar estos jabones. También pueden usar jabones desinfectantes o con un olor rico o de olor neutro para agregarle su esencia favorita. Como ver, hacer estos dos experimentos en casa es súper fácil y divertido. Espero que de verdad lo intenten. Y si lo hacen, por favor, quiero ver sus fotos en mi Instagram, en mi Twitter o en mi Facebook. Ahí siempre estoy al pendiente de todo lo que me mandan y me encanta ver lo que están haciendo con mis videos. Así que ahí espero tus fotitos. Y muy felices vacaciones. Les quiero mandar un saludo y un beso a todos mis suscriptores. Gracias por ser parte del canal más dulce. Los quiero 1,000, 8,000. Yo soy Tani. Disfruten estas vacaciones de primavera y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!